Buenos días, un día más desde Río de Janeiro. Hoy es 21 de junio y la Cúpula dos Povos, la cumbre paralela de la sociedad civil, retoma sus reflexiones y generación de consensos en torno a propuestas sobre temas tan importantes para la sustentabilidad del planeta como las industrias extractivas, la energía, la soberanía alimentaria o la justicia ambiental. En paralelo, la cumbre Río más 20, donde Naciones Unidas convoca a los gobiernos de todo el planeta para hablar sobre el desarrollo sostenible, nos dejó ayer una mala noticia. El documento, que avanza hacia su aprobación, no contiene referencias a la finitud del planeta y, por lo tanto, no saca las pertinentes consecuencias para cambiar nuestro modo de gestionar la economía y el desarrollo. En la cumbre de los pueblos, estamos convencidos de que un nuevo modo de organizar la economía es posible y es necesario.